El IBEX 35 estrena la semana con un movimiento positivo del 0,4%, con lo que recupera el nivel de los 9.400 puntos que perdió el viernes pasado. Concretamente empieza a negociar en los 9.410 puntos enteros. Después de los primeros minutos en las negociaciones, el selectivo español incrementa las subidas al 0,5%. En el lado de los ascensos, Grifols es la cotizada más alcista, avanza el 1,6% por detrás y con subidas superiores al 1%, Indra, Amadeus y ACS, que presentará sus cuentas al cierre del mercado. En el lado bajo de la tabla, pocos valores con descensos, los mayores para Iberdrola del 0,4%. En Europa, todos los índices abren con ganancias, las mayores las del FTSE 100 de Londres de 0,5%, en una jornada en la que los mercados no contarán con demasiados datos macroeconómicos de interés y estrenando una semana en la que las miradas estarán puestas en el dato de IPC de Estados Unidos. La bolsa americana cerró el viernes pasado con números verdes y el indicativo tecnológico Nasdaq repuntó más del 2% como el selectivo más alcista en una jornada que recuperó las pérdidas previas provocadas por las dudas del presidente de la Reserva Federal sobre si había subido los tipos de interés lo suficiente. Y en el mercado asiático, los principales indicativos han cerrado esta mañana con ascensos ligeros del 0,05% en el caso del índice Nikkei Tokio en una jornada marcada por los resultados empresariales, mientras que el selectivo Shanghai Composite ha logrado repuntar en el entorno a las 0,2%. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años sube hasta el 3,75% con la prima de riesgo en los 104 puntos básicos. En el mercado de las materias primas, el crudo Brent de referencia en Europa cotiza justo por debajo de los 81 dólares el barril y en el mercado de divisas el cruce del euro con la moneda americana se realiza en 1,06 dólares al cambio.